Una fuerte explosión se registró este 24 de junio dentro de la 24ª zona militar, ubicada al norte de Cuernavaca, Morelos, con un saldo de 4 personas lesionadas, entre los que se encuentra una mujer cuyo estado de salud se reporta grave y 2 menores con quemaduras leves. Efectivamente, a las 8:45 minutos aproximadamente se recibieron diversas llamadas refiriéndonos de una fuerte explosión que se había suscitado al norte de Cuernavaca, específicamente sobre la avenida Domingo 10 a la altura de la zona militar. Inmediatamente salieron unidades de nosotros para hacer la investigación, para checar qué es lo que había pasado, y determinamos precisamente que fue en la zona militar, en uno de los departamentos donde se suscitaron las cosas. Al parecer, no estamos muy seguros, se sigue la investigación, es una acumulación de gas LP que se dio en un departamento. Obviamente se alcanzó alguna flama por ahí y generó una explosión bastante fuerte, en la cual resultaron, al menos lo que tenemos de conocimiento, lesionadas 4 personas, 2 adultos y 2 niños que estaban en esa vivienda. Nosotros, al recibir las llamadas de auxilio, de apoyo y saber que era ahí en la zona militar y saber que era una situación importante, hicimos tanto el aproximamiento de nuestras unidades de emergencia como la solicitud de los diferentes cuerpos de emergencia que existen en la zona metropolitana, por lo cual estuvo bomberos, Protección Civil de Cuernavaca, Protección Civil del Estado, a efecto de poder atender cualquier situación que pudiera salirse de control. Con información de David Monroy, Agencia Informativa de México.